Nosotros ya estamos en nuestra tercera charla de hoy. Ha pasado muy rápido esta mañana, ha estado buenísimo el programa y la participación ciudadana. Estamos muy contentos. Quiero dejar con ustedes a continuación a Pontus Westerberg. Él es Program Manager en United Nations Habitat, quien ha trabajado arduamente por levantar ciudades inteligentes centradas en las personas. Muchas gracias, Pontus, por estar aquí el día de hoy. Bienvenido. Gracias, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Voy a hablar sobre nuestro programa sobre ciudades inteligentes para la ciudadanía. Voy a compartir ahora mi pantalla. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría decir algunas palabras sobre la organización en que represento yo. Somos ONU Habitat, la organización de Naciones Unidas para Pueblos y Ciudades Sostenibles. Nuestro sede principal está en Nairobi, en Kenia, pero trabajamos en todo el mundo y tenemos oficinas en casi 100 países. Para nosotros, como programa de Naciones Unidas, ese documento, la nueva agenda urbana, es muy importante. Este 2016 es como la estrategia del mundo para trabajar sobre el tema de urbanización sostenible. Y está firmado por todos los estados miembros de Naciones Unidas. Y en este documento este documento habla en parágrafo 66 sobre ciudades inteligentes y dice que todos los miembros estados comprometen a adoptar ciudades inteligentes, pero no dicen exactamente cómo hacerlo. Habla en otros parágrafos, por ejemplo, en este 156, sobre temas de gobernanza digital centrados a los ciudadanos, la importancia de incluir mujeres y niñas, niños, jóvenes, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Según este documento, ONU Habitat, hemos lanzado el programa que se llama Ciudades Inteligentes Centrados en las Personas, lanzado en el Foro Mundial 2020, hace un año o poco. Y aquí en la pantalla tenemos nuestra directora, Maimuna Mohamed Sharif, con una persona que es muy conocida en el mundo digital y ciudades inteligentes, se llama Francesca Bria, en esta lanzación del programa en el Foro Urbano Mundial. Y aquí dice nuestra directora, y está hablando sobre la importancia que solucionar las brechas digitales que todavía persisten y que es muy importante que la revolución digital está gobernado en una manera democrativa e inclusiva. Eso es muy importante para nosotros. Me gustaría
decir un poco de la historia del tema de ciudades inteligentes. Y en nuestra manera, en nuestra perspectiva, hay como tres olas más o menos de la historia de ciudades inteligentes. La primera ola era como ciudad inteligente de marketing y es como hace 10 y 15 años pasado y empezó con un Smart City Challenge lanzado por IBM. Y en ese ola el foco para esta visión era cómo vender tecnología y infraestructura digital a ciudades. Luego, un poco más años luego, hemos visto la segunda ola que tenía más fijado sobre la importancia de servicios digitales. Tenemos aquí en la pantalla, por ejemplo, Laboratorio por la Ciudad de Ciudad de México, Wi-Fi gratis, plataformas de datos abiertos, etc. Y la tercera ola que hemos visto es la ciudad como plataforma, con esas compañías, empresas digitales como Uber, Airbnb, etc. Pero ahora estamos hablando sobre ciudad inteligente para la ciudadanía y estamos desarrollando maneras de trabajar en esto. En 2015, esta publicación para mí era muy importante, Rethinking Smart Cities from the Ground Up, publicado por Nesta, que es una fundación de innovación de Inglaterra. Y en esta publicación vieron como cuatro defectos de la visión de la ciudad inteligente. El primer efecto era que ciudades inteligentes muy a menudo comienza con la tecnología y no en pensar en desafíos urbanos. Y el segundo es que falta generación de evidencia insuficiente que el efecto del tecnología en ciudades. El tercer es una falta de conciencia de cómo otras personas están trabajando para mejorar las ciudades. Mucha gente que trabaja en el sector de tecnología no tienen la historia del urbanismo, de la arquitectura, de planificación urbana y que existe un gran número de personas que están trabajando y han trabajado por muchos, muchos años para mejorar ciudades. Y el último es insuficiente participación ciudadana en estos proyectos. Y eso es para un paradigma nuevo que empezó en 2015 con este informe. Pero todavía en 2021 vemos proyectos de ciudades inteligentes que son más o menos insostenibles en la izquierda aquí. Grandes proyectos con inteligencia artificial, proyectos de vigilancia de las ciudades, proyectos de ciudades inteligentes que son más como gated communities que ciudades de verdad. Pero también en la derecha, aquí en la pantalla, podemos ver algunos proyectos que están moviendo hacia la dirección de la ciudad inteligente para la ciudadanía. Y sobre todo hay buenos ejemplos de Latinoamérica. Por ejemplo, si, Santiago de Chile y Medellín y otras.
En Omni Habitat tenemos 10 principios de ciudades inteligentes para la ciudadina. El primer es que es importante centrar las actividades de las ciudades inteligentes en las necesidades de las personas. El segundo es adoptar un enfoque colaborativo y para desarrollar los servicios digitales. Construir un base de acceso universal a Internet. Desarrollar la capacidad digital interna de las personas de la ciudad en todos los dominios. Digitalizar bien la infraestructura y los servicios clave para mejorar la calidad de vida de todos. Construir un marco de gobernanza de datos que establezca estándares y responsabilidades para la eficacia, la rendición de cuentas y la inclusión. Desarrollar infraestructuras vinculados con derechos digitales. Proporcionar bienes públicos digitales que sean abiertos. Proteger los activos de las ciudades inteligentes y maximizar la participación, representación y control de la comunidad. Y finalmente, evaluar la necesidad de tecnología antes de empezar y abordar la equidad, la justicia ambiental y la justicia social en todos los iniciativos. Luego voy a hablar un poco más sobre algunos de estos principios. El primer es la importancia de inclusión digital y derechos digitales. Y hemos visto varias ciudades a través del mundo que están trabajando mucho más con ese tema en los últimos años. Por ejemplo, existe ahora un red de ciudades. Son ahora entre 60 y 70 ciudades que forma parte de la coalición de ciudades para derechos digitales. Y tienen estos cinco principios. La universal y acceso del Internet, privacidad, protección de datos y seguridad, transparencia y no discriminación de datos, contenidos y algoritmos, democracia participativa y servicios digitales abiertos y éticas. Y también hemos visto muchas ciudades trabajando con el tema. Por ejemplo, Seúl está muy bien en incluyendo la gente mayor. Johannesburg ha puesto wifi gratis en toda la ciudad. Nueva York han lanzado un plan para traer broadband a toda la ciudad. Y estos por ejemplos. Otra cosa que es muy importante es que los líderes urbanos en los ciudadanos están más proactivos y estrategias. Y hemos visto y vemos ciudades que están desarrollando estrategias y planes para utilizar la tecnología, datos, innovación en una manera más estratégica. Por ejemplo, Barcelona, su plan digital tiene el enfoque a poner tecnología en la servicio de la ciudadanía, de las personas. También la Viena tiene una estrategia que está bastante bien. Y hemos visto también que algunas ciudades están lanzando iniciativas sobre el tema de éticas de tecnología. Por ejemplo, el registro de algoritmos lanzado muy, muy reciente por Amsterdam y también el toolkit de Ethical AI de Dubai. Otra cosa que es muy, muy importante es la gobernanza de plataformas digitales y datos.
Y también aquí hemos visto, por ejemplo, el Ethical Digital Standards de Barcelona y la utilización de varias plataformas para participación de la ciudadana. Por ejemplo, Decidim, que es una plataforma open source que está utilizando por muchas ciudades. También estamos hablando sobre la importancia de estándares de datos y también la interoperabilidad de plataformas. Y hay un red de ciudades que se llama Open and Agile Smart Cities están haciendo mucho trabajo sobre la importancia de interoperabilidad para prevenir que ciudades están cerrado en plataformas particulares para siempre. Otra cosa que es muy importante es fortalecer de la capacidad digital de los responsables políticos y también las comunidades. No podríamos conseguir una ciudad inteligente para las personas sin estas dos cosas trabajando juntos. Hemos visto que muchas oficiales de ayuntamientos o de ciudades todavía no tienen la capacidad digital para lanzar proyectos de ciudades inteligentes que están enfocados en derechos digitales, por ejemplo. Y también es súper importante fortalecer de la capacidad digital de la ciudadanía, sobre todo comunidades que están más o menos lejos de trabajo y que viven, por ejemplo, en asuntos informales. También otra cosa que es importante es digitalizar los servicios urbanos y involucrar a los residentes. Y aquí en la pantalla tenemos varias ejemplos de Bilbao, de la ciudad de Boston, de Ruanda. El Smart Citizen Kit, que es como un bottom-up manera de trabajar con tecnología en ciudades. Y un proyecto de un Habitat en que hemos utilizado Mixed Reality para involucrar a los residentes en diseño urbano. He mencionado esta colección de ciudades para derechos digitales, pero para nosotros es algo muy, muy importante. Y estamos buscando más ciudades para entrar en esta red, en esta coalición. Los líderes son Nueva York, Barcelona y Ámsterdam. Y también tenemos tres organizaciones, incluyendo ONU Habitat, que están apoyando. También en ONU Habitat estamos en este momento desarrollando un help desk de derechos digitales para ciudades. Vamos a lanzarlo muy pronto, probablemente en agosto o septiembre. Ese help desk es una manera para trabajar directamente con ciudades que necesitan ayuda sobre el tema de derechos digitales. También en ONU Habitat, hace dos meses, hemos lanzado un laboratorio para tecnología e innovación. Se llama UNITAC, the United Nations Innovation Technology Accelerator for Cities. Está con una universidad que se llama FinCity y también la oficina para TIC de la ONU. Y eso es una manera de trabajar con proyectos concretos sobre ciudades inteligentes. Y al final me gustaría hablar un poco sobre un proyecto en que hemos trabajado casi 10 años ya. Se llama Block by Block. Es una
cooperación entre ONU Habitat, Microsoft y Minecraft. Que utilizamos el Minecraft como herramienta para involucrar personas, ciudadanía en proyectos de planificación urbana y diseño urbano. Y utilizamos el Minecraft, que es el videojuego más popular en el mundo en este momento y también en la historia. Tienen casi 100 millones de personas jugando Minecraft cada mes. Es muy, muy, muy grande y popular. Pero para mí y para nosotros en ONU Habitat, Minecraft es más que un juego. Es como herramienta de arquitectura. Y aquí en la pantalla podemos ver tres ejemplos en que la comunidad de Minecraft está utilizando Minecraft como herramienta de diseño urbana. Tenemos Nueva York en un Minecraft server que se llama Manhattan Project, también París, una estación de Eindhoven, creo que está en Holanda, y también King's Landing de esta serie muy, muy popular hace algunos años. Y con esta herramienta hemos incluido personas en planificación urbana en más que 40 países en todo el mundo. Es una herramienta muy, muy, muy útil para co-create diseño urbano con la ciudadanía. Y me gustaría enseñar un video sobre un proyecto que hemos hecho en Kosovo. I love this place. It's such a nice area, but it has not always been like this. Well, before, the area felt very cold and unsafe. Basically, it was just an abandoned place. Block by Block is a program created by Mojang and UN Habitat where we use Minecraft to help community members redesign their neighborhoods. Kosovo has been impacted by years of conflict, and in those situations, we often see communities divided and public spaces neglected. It was a really cool project because even the little kids like me could help out with make the city a better place. They got to use Minecraft to sketch and try different solutions about how the space could be improved. It was very fun because you felt like to be able to help the city while just playing. After that, the ideas were presented to local architects and city planners, and later that year, construction started. It's been 5 years since we participated in the program, and the street since then has become more developed and is now more frequented than before. It seemed kind of unbelievable that this was made with Minecraft. So seeing my own idea as a kid changing a whole area in my city, it was very special to me. It's unbelievable that we were able to make reality what was once only an idea in our computer screen. Finally, decision makers have changed their perspective because maybe they realize that we can make a change. In a democracy, you want the people who live in that community to be asked about what's going to happen in that community. So this is a perfect example. The community was asked, the community decided, the community designed, and the community is using it. I'm probably going to be like really happy and be like, hey friends, I made this. I walk here almost every day, and every time I see it and I see a lot of people spending time here, it's a very gratifying feeling. I just hope it will become real as soon as possible. So the reaction of the community was great, and to me it was a great feeling which I'll never forget. I came up with a skate park idea and some trees surrounding the park. It is possible to change the world and make your dreams come true.
felt like I was being heard, and being heard and listened to is one of the best feelings that you can feel. Ya, perdón. Qué buen video para cerrar esa presentación, Pontus. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Y sabes que tenemos algunas preguntas acá del público. Yo te las voy a ir leyendo si gustas. La primera dice, ¿cómo podemos promover la participación ciudadana? Es una pregunta bien amplia, pero a la vez una preocupación recurrente a la hora de impulsar territorios inteligentes. Para mí es importante que los oficiales de las ciudades tienen interés de incluir y involucrar la ciudadanía. Eso es lo más importante. Y luego tenemos que buscar herramientas para hacerlo. No es fácil, pero existen varias herramientas. Y para nosotros en Uno Habitat, utilizar, por ejemplo, un videojuego como Minecraft es una manera de hacerlo. Es muy popular. Normalmente es difícil incluir niñas y niños en estos tipos de proyectos, y utilizar un videojuego es una manera muy, muy útil para hacerlo, para comunicación, por la gente joven tiene interés a jugar Minecraft, pero también es herramienta de hacer como arquitectura en una manera más fácil. Pero hay otras herramientas también. He hablado sobre Decidim, que es una plataforma que utilizo. Estoy en Barcelona ahora y utilizamos mucho para hacer presupuestos participativas, pero también encuestar las ideas y perspectivas de la ciudadanía. También hay una otra herramienta que se llama Consul, que también es open source, pero tenemos que buscar, tenemos que tener el interés y commitment de hacerlo, y luego buscar herramientas, si existen. Interés y compromiso, entonces, son las claves, por supuesto que sí. Otra pregunta dice, ¿cuál es la mejor forma para la detección de brechas o de problemas, ¿no es cierto?, reales en los territorios? Porque a veces está la situación que es solamente la punta del iceberg, ¿no es cierto? Vemos una pequeña cosa, pero el problema es mayor, es mucho más profundo y está bajo tal vez un montón de capas que no llegamos a la solución de base por distintos motivos, y esto te lo digo porque generalmente las autoridades tratan de sacar una solución rápido, que sea un corte de cinta, que sea un gesto comunicacional, y no se está tratando, se trata el síntoma pero no la enfermedad. Entonces, ¿cuál consideras tú que es la detección de brecha más eficiente para tener un territorio inteligente? Esa también es una pregunta difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero primero es importante saber dónde están estas desigualdades de conexión, por ejemplo. Y por eso tenemos que hacer encuestas y para saber quién está conectando y quién no está. Y sobre la gente que están conectando, quién tiene la habilidad de utilizar estas herramientas digitales. Por ejemplo, durante esta crisis de COVID, ciudades como Nueva York y Ámsterdam se han dado cuenta que hay grandes partes de la población que no tienen internet en la casa y tampoco tienen ordenadores. Por ejemplo, en Nueva York todavía
hay 1,5 millones de personas que no tienen internet en casa o en móvil. Nueva York, bastante reciente, ha lanzado una estrategia para conectar todo el mundo. Está por internet, se llama el New York City Broadband Plan. Es muy bueno y podríamos todo el mundo aprender. Pero lo primero es entender dónde está esta desigualdad. Otra pregunta es, sabemos que las ciudades en todo el mundo tienden a marginar a ciertos grupos de habitantes, ya sea por factores socioeconómicos, culturales, etc. ¿Cómo podemos contribuir a disminuir la segregación? También necesitamos muchas cosas, por ejemplo, compartir dinero entre todo el mundo. Pero si hablamos sobre el tema de digitalización, hay varias maneras. Yo, en mi opinión, es muy importante traer la conexión digital a esta gente. Necesitamos broadband en todas las partes, todos los territorios, pero también el coste es muy importante. Y en 111 países del mundo, la mayoría de los países del mundo, el coste de broadband es más alto que el nivel que recomendable por el Broadband Commission. Y por eso es gobiernos tienen que trabajar para reducir este coste. Y hay varias maneras de hacerlo, incluido dar dinero a la gente. Sí, bueno, ahí los programas, y tienen que ser sostenidos en el tiempo, porque no sacamos con, bueno, aquí se critica mucho las medidas parche, sino que tienen que ser políticas que estén sustentadas y sean estrategias de largo plazo. Si no, uno lo que escribe con la mano lo va borrando con el codo, como se dice vulgarmente. Entonces, la idea es también hacer una proyección y una planificación que nos permita operar tal vez a 5 o 10 años y de ahí ir avanzando. Voy a leer más preguntas. Eugenio Ferrer dice, felicitaciones por los excelentes proyectos. En su experiencia, ¿cómo abordan el uso de tecnologías ciudadanas en comunidades que tienen déficit digitales? Sí, eso es una pregunta muy buena. Y sobre todo el tema de, ¿cómo se llama en castellano? Digital literacy. Tenemos que hacer educación digital. Y es algo que hablamos mucho en la ONU. Gente tiene la conexión, pero no tienen los skills para utilizarlo bien. Y sobre todo, bueno, depende. Podría ser gente joven que todavía no tienen esta educación. También gente mayor y también gente que viven en asuntos informales, por ejemplo. Es muy importante que la educación digital de toda la ciudadanía. Y en nuestra visión, ciudades, ayuntamientos, pueden hacer mucho en esta dirección. Hay una guía que apunta más a gobernanza y voy a leer desde acá, por eso estoy como con la cabeza agachada, porque tengo aquí un chat con preguntas y aquí me llegan desde otro lado. Estamos saliendo por webinar y por televisión también, así que hay mucha gente que te está mirando, Pontus. Dice, ¿cómo avanzar en la adopción de modelos bottom-up, de abajo hacia arriba, que comienzan desde la ciudadanía, por parte de las instituciones y autoridades involucradas en la planificación urbana? También, la interés primero y luego buscar herramientas. Y en mi opinión, en planificación urbana, muchas ciudades tienen como ley o normas que dicen que tienen que hacer proyectos de participación, pero en muchos proyectos no son tan profundos. Y por eso los procesos no son tan profundos. Y eso es un problema. Y
bueno, es depende del presupuesto que existen también, pero yo creo que tenemos que cambiar la manera de pensar en participación urbano, participación pública. ¿Cómo se dice? Es como en product design, en diseño de productos. Tenemos el concepto de user research, que es muy importante. Por ejemplo, en empresas como Apple, esos móviles están desarrollados utilizando mucho user research. Yo creo que somos planificadores urbanos y tenemos que cambiar la manera de pensar y pensar más como la ciudadanía, como users, y los servicios que estamos diseñando necesita un gran inclusión de la ciudadanía para ser buenos. Bueno, uno de los objetivos también de esta instancia de apertura al diálogo y de reflexión es también considerar la opinión de las personas en la toma de decisiones, obviamente en el diseño de producto. Generalmente ya estamos un poquito saturados ya del modelo impuesto, de que nos lleguen las cosas y se nos implanten sin preguntarnos lo que necesitamos, sin preguntarnos si nos gusta o no. Y creo que eso, por un lado, ya pasó y está bien que nos haya ocurrido porque es la forma de darnos cuenta y de evidenciarlo, pero ya no más. Y tenemos que empezar también a tener opinión y opinión informada. En ese sentido, es importante el rol de las empresas y de las organizaciones en hacer consultas, encuestas, toda la métrica que se pueda obtener al respecto y también que la gente participe y se manifieste. Si no opinas, después no puedes quejarte, ¿no? Aquí hay una pregunta que tiene mucho que ver con algo que ya contestaste al principio, pero la voy a fusionar con algo que te quiero preguntar yo. Dice así, muy interesante el video del final y el trabajo comunitario a partir de Minecraft. En esta línea, ¿nos podrías comentar un poco más sobre el potencial de los videojuegos y de la gamificación como estrategias para involucrar a la comunidad en la construcción de los entornos urbanos? Y me sumo a esta pregunta porque, bueno, yo trabajo en un centro de educación superior liderando la carrera de diseño de videojuegos y es una iniciativa que al verla a mí me encantaría poder implementarla en Valdivia y contribuir a eso. Me gustaría que nos cuentes cómo nosotros en Valdivia podemos implementar o replicar esta actividad que hicieron en Kosovo para también hermosear nuestros espacios urbanos a través de Minecraft. La pregunta es cómo hacerlo, más o menos, ¿sí? ¿No? Vale. Tenemos hay una página de web, se llama blogbyblog.org. Voy a escribirlo aquí en... Y tenemos más información sobre el proyecto allí, cómo hacerlo, etc. Hay guías como playbooks, cómo hacerlo, que hemos desarrollado. Y también estamos abiertos a compartir nuestras experiencias. En concreto y breve, no es tan complicado. Necesitas un Minecraft map. Una maqueta de Minecraft, algo así, sobre el barrio o espacio público o algo así. Y nosotros trabajamos con jugadores de Minecraft. Y en cada país, más o menos, hay un red y hay una comunidad de jugadores de Minecraft que pueden trabajar. Y luego utilizamos estos mapas de Minecraft con la ciudadanía y necesitas ordenador, un espacio, Minecraft y una facilitadora. No es especialmente complicado, pero estamos disponibles para ayudar. Perfecto. Creo que no tenemos más preguntas. Yo quería agradecerte, Pontus, por tu tiempo, por la generosidad de haber estado con nosotros hoy aquí. Gracias también por compartir tus datos para que la gente pueda contactarte.
Te dejo abierto el espacio para que te puedas despedir. Perdón, el último, la pregunta era. Te dejo abierto el espacio para que puedas despedirte del público. Muy bien. Perdón, no he entendido bien. Ah, no, si te quieres despedir de la audiencia, puedes decir algunas últimas palabras, eso. Perfecto. Muy bien, entonces vamos cerrando ya esta tercera charla y los dejamos invitados también a la tarde, porque en la tarde comenzamos a las 3, a las 15 horas, junto a Gabriela Mardones. También te invitamos, Pontus, por si quieres estar en la charla que viene a las 3, que se llama Ciudades y Ciudadanos Amables, el caso de la movilidad sostenible en Valdivia, a cargo de la arquitecta valdiviana Gabriela Mardones. Así que a las 3 de la tarde los volvemos a esperar aquí puntualmente. Muchas gracias por todo, por su audiencia, por sus preguntas, por su participación. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.